Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a este gran momento que tenemos todas las mañanas aquí en Telemedellín para que hablemos de bienestar, para que hablemos de salud. Qué rico que están conectados con nosotros. Qué bueno que nos puedan llamar y lo puedan hacer a través del número celular 300-492-7256. Nos llamen, nos saluden, nos digan, hey, Manuela, qué bueno ese tema. Ve, me gustaría que trataran este otro. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Señorita, ¿cómo está? Manu, feliz, feliz de estar un día más. Viernes, hoy ya viernes, imagínate, esta semana se me fue volando. Qué rico compartir contenidos, herramientas, como siempre, con muy buenos profesionales en el programa Mi Parque, tu casa, para empezar con esos hábitos saludables, para empezar a cambiar poco a poco el estilo de vida que nos lleve a ese bienestar, a esa salud, a aportarle un poquito más también a este planeta en todo el tema de ecociudad, por ejemplo. Así es, y precisamente hoy queremos contarles que ustedes nos han escrito, nos han dicho, ve, quiero repetir un programa, ¿cómo lo puedo hacer? Tenemos un micrositio, ese está en www.telemedellin.tv, allí ustedes ponen Mi Parque, tu casa y ven todos los programas que hemos desarrollado a lo largo de este año y medio, donde ustedes lo pueden repetir las veces que quieran, donde nos pueden escribir. Recuerden que ahí está el correo electrónico, miparquetucasa@telemedellin.tv. Los escuchamos, estamos sacando esa nueva sección de los televidentes, donde queremos que ustedes nos digan, gracias a Mi Parque, tu casa, aprendí esto, o yo ya tengo este hábito saludable y quiero que ustedes conozcan la historia. Ahí lo pueden hacer, nos escriben y por supuesto una cámara de Telemedellín se desplaza hacia su barrio, a su hogar, y ahí vamos a registrar esa historia. Manu, no solamente en ese micrositio, sino que también en el canal de YouTube, ahí se pueden encontrar también los capítulos de Mi Parque, tu casa, pueden devolverlos si quieren anotar recetas saludables que normalmente estamos compartiendo aquí también en el programa. Entonces la invitación también es que si no nos pudieron ver hoy, pues en los siguientes días busquen también el programa, que ahí lo van a encontrar. Así es. Bueno, ¿y qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tener un tema que es importancia de la individualidad en los modelos nutricionales. ¿Modelos nutricionales? ¿De qué nos habla esto? ¿De qué se trata? ¿Nos sirve a todos la misma dieta? ¿Nos funciona la dieta del vecino y por eso tenemos que ser tan respetuosos cuando vamos donde el profesional y lo que nos envía es para nosotros, porque ellos están evaluando qué es lo que necesita el cuerpo, el alma, el espíritu, todo, y no compartirlo con los demás, porque cometemos muchas veces error por ser muy amigos, muy de todo, hágala que a mí me funcionó, y puede que estemos haciendo un daño con esto. Yo te cuento, Manu, a ti y a los televidentes, que cuando leí este tema, yo dije, definitivamente nos estamos basando tanto en las redes sociales ahora, en lo que leemos, que qué bueno, todas las dudas, todas las inquietudes que le podamos presentar hoy a nuestra invitada, porque de verdad que es un tema muy interesante y lo importante es siempre estar acompañados de especialistas, y aquí siempre en Mi Parque, tu casa, tenemos muy buenos especialistas. Y hoy viernes también tenemos, como siempre, ese apoyo a esos emprendedores. Hecho en Medellín, vamos a tener una persona que nos va a hablar sobre el macramé y cómo esta técnica también nos ayuda a desestresarnos, cómo nos ayuda a salir como de esos días difíciles, a relajar la mente. Meditación activa. Meditación activa, así es. Vamos a hacer una meditación activa acá, sí. Y qué bueno poder apoyar a esta emprendedora, a todo su emprendimiento. Y yo sé que eso es tema familiar, porque todos queremos salir adelante de ese momento de que usted también lo pueda apoyar. Ahorita les vamos a contar quién es, qué hace, cómo. Se vienen muchos regalos que usted desde ya puede hacerlo o puede comprarlo y tenerlo ahí reservado, pero el hecho es poder apoyar. Muy bien, iniciamos de una vez con Mi Parque, tu casa, y el contenido que tenemos, pero antes tenemos que ir con esa frase. Aquí, la frase del día. El miedo y la ansiedad indican muchas veces que nos estamos moviendo en una dirección positiva, fuera de los límites seguros de nuestra zona de confort y en dirección de nuestro verdadero propósito. Le tenemos miedo al miedo y a la ansiedad, pero a veces son los mejores amigos. A veces, digamos que estas emociones nos llevan a cosas muy positivas. Entonces, lo bonito es, digamos que aceptarlo, sentirlo y enfrentarlo. Y aprovecharlo. Claro, si usted aprovecha esa emoción y saca lo mejor de ella, lo del miedo, y dice, ah, listo, siento miedo, ¿qué voy a hacer con él? ¿Me escondo bajo la cama o simplemente salgo y digo, lo voy a afrontar y saco provecho de eso? Siempre eso es lo que tenemos que hacer.
hacer. Listo, muy bien, nos vamos porque este tema a mí me encanta. Ustedes saben que el tema nutricional a mí me parece que cada día tenemos que seguir aprendiendo, pero de profesionales. Lo que decía ahorita Luisa es muy valioso y es las redes sociales, tenemos que saber a quién seguimos, quién nos informa, quién nos está contando qué experiencias y qué profesional. Y por eso saludamos a esta hora a María Adelaida Toro, ella es médica. Me gusta mucho el contenido que ustedes a través de las redes sociales están informando, están contando desde el área profesional. Y el tema que ella nos propuso fue eso, la importancia de la individualidad en los modelos nutricionales. ¿Qué significa esto? Bueno, Manuela, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos dedicamos a hacer medicina funcional y en base a eso la terapéutica siempre, siempre va a estar enfocada hacia la nutrición. Pero en ese sentido tenemos que ser muy puntuales porque, como bien lo decías, la individualidad hace parte de todos esos procesos. Entonces no se trata de hacer unos protocolos ya establecidos de dietas, como hemos venido estando acostumbrados hace muchos años, sino que de acuerdo a las características metabólicas de cada persona es que se plantea un modelo específico para esa persona en particular. Porque no todos respondemos igual ante los alimentos o ante las situaciones o ante ciertos hábitos o ante el estrés o ante lo que sea. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros y muy estrictos en el momento en brindar un modelo nutricional. Doctora, como lo decía Manuela y como lo dije al inicio, pues digamos que hay tendencia por todas partes de diferentes dietas, hasta el ayuno, y se empieza uno a meter en un montón de cuentos que desconocemos y que simplemente tomamos información muy básica a través de las redes sociales y que de alguna manera, como tú decías, somos nuestro cuerpo es tan diferente al de, el mío es tan diferente al de Manuela, que la dieta que yo esté haciendo no va a ser la misma o no va a tener la misma reacción positiva, digámoslo así, en otro cuerpo. Me encanta esa pregunta. Porque es que eso es lo que vemos todos los días en la consulta. La consulta, todos los días llegan. O los que ya quieren ser vegetarianos y entonces se dedicaron a ser vegetarianos sin saberlo ser. De hecho, tengo muchos harinarianos porque precisamente no tienen el concepto claro y muchas veces ni siquiera pueden ser vegetarianos porque sus características metabólicas o genéticas no se adaptan fácilmente al vegetarianismo. O los que decidieron hacer ayunos intermitentes permanentes, porque esta es la ciudad de la moda y la moda impacta en todas las áreas, ¿cierto? Incluyendo la nutrición. Entonces, como está de moda el ayuno intermitente, todo el mundo se pone a hacer ayunos intermitentes y resulta que eso no está bien ni para todo el mundo, ni en todos los momentos de la vida. Siendo una cosa maravillosa, el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios, pero cuando uno decide hacer un ayuno intermitente, se tiene que guiar bajo un profesional y siempre tener claro los nutrientes que yo brindo antes y después de un ayuno. Porque yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, doctora, yo estoy haciendo ayuno, entonces yo no desayuno, almuerzo como a la una, después pico unas cositas y como a las 6 o 7 como y yo, ¿y qué comes? Pastas o hamburguesas. Ni siquiera saben con qué romper entonces, el ayuno. Exacto, y entonces ¿qué pasa? Hacen una alteración metabólica muy grande. Recordemos que los alimentos son información y que tienen un impacto directo en el DNA y que yo con esos alimentos puedo encender o apagar genes. No puedo quitarlos, obviamente, porque es una información que yo ya tengo, pero yo puedo hacer que se expresen o no. Y en ese sentido yo puedo generar o activar enfermedades que podría no activarlas y eso depende de las características de la alimentación que estoy introduciendo a mi cuerpo. También se habla mucho ahora de las diferentes dietas que hay, ¿cierto? Sí. Yo no sé, siento que esa palabra dieta le hemos dado tan duro, ¿cierto? Sí. Porque siempre hablamos de dieta como si estuviéramos quitando alimentos, sí. ¿Cierto? Y dieta es lo que consumimos. Ese es los alimentos diarios. Exacto, los alimentos diarios para que no le quitemos el significado verdadero a esa palabra. Y me encuentro con muchas personas que dicen, listo, Manuela, yo hago el reto de 21 días de quitar, no sé, las harinas o quitar y me meto en ciertos tipos de dietas y yo les digo, usted tiene que tener una dieta tan valiosa y tan buena que usted pueda sostenerla en el tiempo. Entonces las personas hacen un juego de quiero bajar algunos kilos o quiero subir algunos kilos por un tiempo y no entienden de cómo tienen que comprender cómo funciona su cuerpo para que eso sea de por vida. Exactamente. Mira, el trabajo de la medicina funcional
y de InSoul, básicamente, que es donde nosotros estamos y trabajamos, es crear como cambios en la conciencia de la persona, porque es que no basta con que uno diga voy a hacer una dieta este tiempo porque me voy para Cartagena y necesito bajar. Claro. Esas personas están muy bien, son para eso, pero aún no tienen la conciencia de que hay una necesidad implícita en este momento por cambios de hábitos urgentes, porque si no, vamos a ir al fracaso en nuestra salud, en nuestra parte emocional, en este momento que estamos viviendo tan difícil y tan complejo. Si no hacemos cambios sustanciales desde adentro, pues vamos a quedarnos atrás. Y eso implica cambios reales en lo que estamos comiendo. O sea, volver a tener conciencia de qué es lo que me nutre, qué es lo que me sirve. Porque además de nosotros brindar unos modelos específicos de acuerdo a tus características, uno empieza a aprender y a ser más consciente de qué me sirve a mí. Y en ese sentido, entonces uno va aprendiendo, bueno, yo ya me di cuenta que a mí el aguacate no me va. ¿Por qué? Pues porque hay algunas características en tus enzimas o en la forma de digerirlo. Y estamos hablando de un alimento muy saludable. Un alimento súper saludable que lo mando todos los días de la vida. Sí. Pero resulta que si Manuela no puede comer aguacate, pues no lo puede comer y ya. Puede que en algún otro momento, cuando hayamos mejorado muchos parámetros en su cuerpo, pueda volverlo a introducir. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros. Lo mismo que las dietas fit o las que ya se pasan al lado del extremo de la proteína. Y pacientes que posiblemente no pueden hacer esas dietas, hacen un daño renal importante. O se envejecen. Las mujeres que se bajan tanto de grasa, entonces se vuelven infértiles, se envejecen rápidamente. La piel les cambia. Ahí hay que tener mucho cuidado con toda esta, como que nos abruman con las redes y con toda la información de nutrición que nos brindan. Doctora, este mundo es tan amplio en el tema de la alimentación y como lo estabas mencionando, puede que a mí no me funcione una cosa como al otro le puede funcionar. ¿Qué pasa también con esos pacientes que de pronto tienen enfermedades de base, enfermedades importantes, que empiezan a meterse en esas tendencias sin la ayuda o sin el seguimiento de un especialista? Pues en esos casos o pueden agravarse horrible o se pueden desnutrir, por ejemplo, ¿cierto? Porque están los, como yo les digo a los pacientes, o usted es cuajigordo o es gordiflaco, ¿cierto? Porque es que sí, yo ya me bajé peso un montón y yo lo hice porque era diabético y resulta que le mide uno el porcentaje de grasa, está igualito, se comió todo el músculo. Pues estoy hablándolo en un sentido figurado para que me comprendan. Entonces, definitivamente, si hay una enfermedad de base, con mayor razón deben tener una consulta con un profesional específico y que tenga la suficiente información para dar ese tipo de modelos nutricionales. Con esa pregunta y esa respuesta, también podríamos decirles a las personas que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen alguna enfermedad de base, que a través de la alimentación también se pueden sanar muchísimos síntomas. Totalmente. En la medicina funcional, a diferencia de pues, la medicina que conocemos como la medicina tradicional, para nosotros sí existe la cura de las enfermedades crónicas. Porque es que una enfermedad crónica es una enfermedad que se adquiere por diversos hábitos, no solo nutricionales, hábitos emocionales, estrés, impactos ambientales como contaminantes. Y aunque es difícil y es un proceso que implica un acompañamiento médico, pero también un compromiso total del paciente, donde define hacer un cambio real en su vida, se logra realmente la sanación y lo hemos visto con pacientes nuestros, inclusive con enfermedades autoinmunes. Esto pues es como una información que puede generar como impacto en algunos sectores médicos, pues como que uy no, pero realmente lo hemos visto y sin ningún medicamento alopático, realmente. Ya que menciona eso, y me voy de una es a que cuántas veces, digamos que se empieza es a impactar, y me encanta eso en la medicina funcional, el tema de las emociones y cómo ustedes logran grandes resultados, digamos que también atendiendo al paciente desde esa parte. Para nosotros el 100%, no como el 95% que dice la OMS que depende de las enfermedades del estrés, para nosotros es el 100%. Siempre hay una alteración emocional antes de una enfermedad y tienen un porcentaje o un impacto grandísimo en todos los procesos de salud de enfermedad de los pacientes. Entonces, evidentemente, en todos los procesos que hacemos,
con cada paciente a nivel de modelos de nutrición está la parte emocional. Emocional y espiritual, porque es que somos un conjunto de cosas, o sea, no es como, vea, sus ojos están por allá y su hígado por allá, y entonces vaya al de los ojos y lo suyo no es de aquí, sino que tiene que ir para donde lo del riñón, porque eso es por otro lado. Para nosotros tiene que ser una integración completa de todas las funciones, y en eso tiene una implicación espiritual, emocional y física. No estoy diciendo con eso que entonces los especialistas no sirven, no, gracias a Dios están. Porque es que en momentos, hay ciertos momentos que requerimos, y de hecho nosotros somos acompañamiento y hacemos un manejo interdisciplinario con todos los demás especialistas, pero nuestra visión es mucho más integradora, o eso es lo que buscamos y a lo que queremos apuntar, porque la salud no está desligada ni de la parte espiritual ni de la parte emocional, es un conjunto completo y permanente, y de interrelación, inclusive con las otras personas. Total, y si... quisiéramos darle en este momento un resumen de a las personas que mientras que acuden a ese médico funcional, mientras que empiezan a hacer esos pequeños cambios, podríamos mencionar algunos cambios que desde ya, desde este momento que están viendo el programa, pudieran hacer y que hacen gran diferencia de quitar o poner o hacer para iniciar ese proceso de tener un hábito saludable. Entonces, como decíamos, habrán alimentos que son específicos, pero en general, todo lo que es... alimentos no alimentos, o como yo le digo, como alimentos que no generan ningún impacto nutricional, hay que quitarlos, pues, o por lo menos que sean demasiado ocasionales. Y ahí está la chatarra, todo lo procesado, todo lo que yo meto en microondas, todo lo que yo congelo, los azúcares refinados de todo tipo, las harinas refinadas de todo tipo y todas las que impliquen freír, o sea, donas, papas fritas, paquetes, ese tipo de snacks, todo lo que contenga excesos de azúcares y lácteos en general. Doctora María de la Ida, ¿dónde encontramos más información? Yo antes de empezar le decía, qué buen contenido tienen ustedes en las redes sociales, ¿dónde más podemos encontrar? Muchas gracias, nos pueden seguir en @insoulmedellin, también estamos en Facebook y en Instagram, pues básicamente. Muy bien, muchas gracias. Además, porque la información que ellos están brindando ahí es no solamente la mujer, la doctora a la que habla, sino también pues su esposo, pues que es el doctor, que es una persona que también integran y cómo hacen todo un tema familiar con esto. Sí. Y les dicen, es que nosotros pues no solamente 24 horas somos doctores, sino que también tenemos otros roles, y ahí ellos entregan esa información. Así que gracias por generar ese contenido en redes, contenido gracias. Que es pues muy valioso, y gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo gigante. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para hablar de la meditación a través del macramé. No se despeguen, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Ese copetirrojo tan hermoso, pues, hábleme. Enamora. Enamora por completo ese copetirrojo. Y me gusta que lleguemos a esta sección que tiene Mi Parque Tu Casa, y es Hecho en Medellín, apoyando la compra local. Y hoy, y lo que más me ha gustado de estos emprendedores, Luisa, es que ellos dicen, vea, apóyeme, pero no solamente necesito que me apoye a mí, sino a todos esos emprendedores. Y hoy estamos contando el por qué necesitamos que nos apoyen, por qué nuestro producto es tan valioso, por qué le pensamos y dijimos queremos aportar. Pues si en este caso estamos hablando de bienestar, vida saludable, hábitos, entonces como ellos le han metido por completo la ficha de esto, y hoy tenemos a esta emprendedora. Así es que siempre no estamos hablando solamente de un emprendedor, sino que detrás de cada emprendimiento siempre hay otras personas detrás que vienen trabajando con todo el amor, y eso es lo bonito de apoyar lo hecho aquí en Medellín, lo comprar local, apoyar a estas personas, y por eso está con nosotros Catalina Arias, una mujer con un talento increíble, ustedes ya se van a dar cuenta, miren la belleza
que nos trae hoy aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa, y hoy nos va a hablar de su emprendimiento y más adelante vamos a hablar cómo el macramé también se convirtió para ti como en un tema de meditación, de trabajar todo el tema de la mente. Claro que sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi emprendimiento nació hace aproximadamente 4 años. Yo soy mamá, ¿cierto?, de 2 hijos. Entonces, digamos que hay momentos de caos en la vida y para mí hubo un momento de caos donde no sabía si seguir trabajando como empleada, quedarme en mi casa con mis niños, y decidí pues como dar un salto al vacío, renuncié al trabajo que tenía y comencé a aprender diferentes técnicas. Entre las técnicas que aprendí, aprendí el macramé, y desde que aprendí a tejer no pude soltar los hilos, pues se me volvió una adicción pues positiva, ¿cierto? Sí. Yo le digo siempre a las personas que están en curso conmigo, y es que tejer se vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque tienes toda tu mente centrada en el tejido y hace que te olvides de cantidad de problemas, de todas tus angustias, y centras toda tu atención en que el producto, pues, o en que el tejido quede lindo, en que te quede como perfecto y en ir perfeccionando tu técnica. Entonces, por eso también es muy bonito. Básicamente, mi emprendimiento es, vendemos producto terminado, que son, pues, por ejemplo, tapices, cojines, todo lo que sea decoración. Divino. En tejido, adicional a eso, también tenemos cursos presenciales, pues que los estamos reactivando últimamente. Tenemos también los cursos empresariales, algunas empresas le dictamos cursos a sus empleados, porque a propósito de todo este tema de pandemia, las empresas han visto una necesidad en que las personas como salgan del trabajo, se desconecten de sus labores diarias y como que se conecten con una actividad que los saque de todo esto. Vea qué bonito eso, porque ella decía, a mí me tocó de alguna forma decidir, bueno, me voy por este lado, crío a mis pequeños, y es la oportunidad que ella dice, bueno, yo también les voy a enseñar a otras madres para que puedan emprender, para sacar sus negocios, para que puedan estar con sus pequeños, que es tan importante para ustedes estar allí con ellos. Y hoy ella no solamente le apuesta a eso, sino que le apuesta a el que quiera aprender, pues bienvenido sea. Yo les voy a contar mi experiencia en pandemia. También encontré un emprendimiento de esos y dije, bueno, voy a aprender. Qué rico poder hacerlo. Pero yo, por el tema de la esclerodermia y con lo de las manos, digamos, mi cierre es hasta acá. Entonces, yo no cierro del todo. Entonces, el tema con los deditos, a veces se me dificulta hacer ciertas cosas, pero pues yo no le pongo drama al tema y sigo adelante. Pero cuando empecé a hacer esto del macramé y la suavidad que debía tenerlo, entonces hacerlo apretadito, y empecé a entender que sí podía hacerlo, pero hacía parte de esa terapia de tener la paciencia para hacerlo, que no tenía que ir a la misma velocidad que iban las otras compañeras, que podía lograr este tipo de cosas y hacerlo como una terapia hasta para mis manos. Entonces mira cómo esa parte física también se activa. Y tú lo decías, y es, también se puede convertir en una meditación activa. ¿Cómo se medita a través del macramé? Bueno, eso es muy bonito, y es que el macramé tiene varios puntos que lo hacen particular. Primero es que rápidamente alcanzamos como un estado de flow, o sea, nos entramos en sintonía con el tejido. Entonces, como vemos que avanzamos a buen paso, es decir, una persona llega de cero a un curso, es decir, llega con todas sus expectativas por el suelo, es decir, yo no sé nada, sí, yo no soy capaz, yo no tengo aptitud para esto, pues no me va bien en las actividades manuales. Y cuando llega a hacer un proceso como estos, rápidamente se da cuenta que le coge el tiro al tejido, que le está quedando bonito, entonces empieza una motivación súper fuerte rápidamente. Entonces, digamos que primero aumenta la autoestima, porque trabaja desde el yo soy capaz, yo puedo, mira que sí tengo habilidades manuales que pensaba que no. También trabaja desde eso, desde el centrarme aquí, en el aquí y el ahora. Entonces yo como que me abstraigo un poquito, sí, de toda la realidad y me concentro en el tejido para que me quede lindo. Y otra cosa también importante es que trabaja la autoestima. Entonces el hecho de sentirme capaz, de que las personas cuando llego con mi tejido a la casa y me admiran lo que yo fui capaz de hacer con mis manos, es muy bonito. Entonces eso tiene todas esas características que lo hacen único. Usted la está viendo, ella tejiendo y hablando parejo. Sí, mira, ¿ah? Catalina, y me quedé en eso de la autoestima, ¿sabes por qué? Porque yo también hice el ejercicio, hice un
camino de mesa, okay. Y dije, qué trabajo tan arduo, o sea, sí. Requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación para que te quede pulido, de verdad, ponerle un amor increíble en esas manos. También para ti fue un proceso empezar a decir, bueno, este trabajo que viene de nuestros ancestros, que requiere tanto tiempo, tanta dedicación, ¿cómo valoro yo y cómo le pongo también un buen valor a mi trabajo, un buen precio? Sí, hay productos, y eso le digo yo mucho a las niñas que están en los cursos, tanto virtuales como presenciales. Digamos que el macramé está bien valorado en el mercado, uh-huh. Entonces digamos que debemos aprovechar eso, básicamente tomar referentes del mercado, y si nuestro producto está bien valorado, pues aprovechémoslo, ¿cierto? Démosle el valor que merece. Adicional a eso, es muy bonito porque, como te digo, hay muchas niñas que llegan a los cursos y llegan con ganas de eso, con ganas de emprender, con ganas de tener un ingreso que les permita estar desde casa y con sus hijos y pues generando pues unos ingresos para el hogar, y ese fue mi caso. Entonces es maravilloso como algo que surge de un hobby se convierte en una entrada importante para el hogar, y ahora pues para mí que tengo un grupo, una comunidad de personas que son adoradas y que me acogen con todo el cariño, es súper gratificante, súper, súper gratificante. Entonces yo creo que eso es lo más valioso. Primero, que yo era o soy todavía una mujer pues con muchos miedos, ¿cierto? Sí. Entonces el hecho de salir, de enfrentarte a mucha gente, a muchas personas que están en la misma búsqueda que yo he estado, y ver que simplemente lo que decías al principio de la misión, es decir, uno abraza el miedo y con miedo y todo se lanza, entonces eso es súper valioso. Y uno siente un fresquito cuando eso sucede y salís adelante. Así es. Eso es hermoso. Quisiera que nos hablaras un poco de lo que traes y lo que podemos mostrar en este momento. Pues te digo, eso es un Miami, ¿cierto? Sí, es un Miami. No, estoy enamorada de ese Miami por completo. Entonces vea lo que uno puede lograr en casa, redecorar, aprender, hacer meditación activa, hablar de los diferentes nudos que uno puede hacer, porque hay unos pues más sencillos, otros más complicaditos, pero hace que todo se vea supremamente bonito. Entonces, por favor, explícanos lo que estamos viendo acá. Bueno, nosotros tengo un portamatero, sí. ¿Cierto? O plant hanger, y con una planta que es muy adecuada para interiores. Entonces es una plantica que se puede tener en agua, no requiere mayor mantenimiento, entonces tú la dejas y casi que cada 15 días revisas si está quieta, en qué nivel está la agüita, y queda perfecta, y decora súper bien, y ella crece muchísimo. Entonces, como está en agua, también le ayuda a reproducirse mucho más rápido. Uh-huh. Este, por ejemplo, este tapiz que estoy haciendo es el tapiz que doy en curso presencial como básico. Entonces las niñas van a un curso presencial, imagínate, es un nivel alto, o sea, las personas empiezan por un buen nivel, entonces tienen dos clases y en las dos clases terminan de hacer el tapiz, y eso es lo más bonito, porque la gente no cree que va a ser capaz de salir con su tapiz terminado, y cuando salen con él son súper orgullosas y quieren seguir, por eso les digo que es adictivo, porque rápidamente quieren y que sigue. Pero entonces las personas llegan y se van con el tapiz a clase, regresan, vienen, o sea... Tenemos dos clases, son dos clases presenciales, cada clase es de 4 horas, y en esas 4 horas tú elaboras el tapiz. Obviamente también hay un trabajo para la casa, es decir, te llevas tarea, porque ellas no quieren parar de tejer, entonces el llevarse también tarea para la casa es súper rico, porque no se quedan como iniciadas solo con una clase, sino que tienen trabajo para la casa, llegan con su trabajo adelantado, y ya en la segunda clase terminamos el curso y salen súper felices. Y por ejemplo, este ya es un tapiz terminado. Por ejemplo, este tapiz los vendemos, nosotros los hacemos a la medida, según el gusto de las personas. Cata, lo quiero de este color, o lo quiero de este color, o en tal medida, y nosotros lo personalizamos. Básicamente yo tengo un grupo de personas que trabaja conmigo, pues yo empecé solita tejiendo, y ahora pues tengo personas que trabajan, sí, y eso me parece maravilloso, porque es que yo soy una ama de casa, sí, que generó un emprendimiento y que está generando empleo, entonces eso llena como el alma, ¿cierto? Y cuando uno tiene un emprendimiento que todos los días te da como esa cosquillita en el pecho para seguir adelante, y esa motivación es súper bonita. Yo que soy mamá la escucho, digo,
¿Cómo los hijos empezaron a aceptar a la mamá en su casa, creando este arte, llevando a otras mujeres también que de pronto quieren empezar también sus emprendimientos a través del macramé y que tú las estás acompañando en ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso también para tus hijos? Bueno, pues yo creo que la que más ha mostrado que le gusta lo que hago es mi niña Luciana. Uh-huh. Luciana tiene 7 años, es súper inteligente, tengo otro niño Mateo, 5 años. Y Luciana, siendo mujer, ella ha mostrado que le encanta lo que la mamá hace y se siente muy orgullosa. Incluso en las clases virtuales es con el computador por toda la casa mostrándole a los amigos lo que hace la mamá. Entonces, mira, es que mi mamá es macremista, pues ella no lo sabe decir, macremista. Entonces, siento que ella siente orgullo por lo que yo hago y eso me parece hermoso. Además que el macramé nos reconecta con lo que nosotros hemos sido de generación en generación, porque es que nosotros tenemos mamás, abuelas, tías, o sea, bisabuelas que cosen, tejen, bordan. Entonces, digamos que todo esto nos conecta a nosotros con esos saberes de la esencia. Exacto. Catalina, yo sé que tendrás muchas historias por contar de lo que has podido pues vivir durante todos estos años que has tenido tu emprendimiento, pero alguna historia que te haya impactado, que a través del macramé tú estés impactando a otra mujer. No sé si también tienes hombres, pues porque todo es supremamente válido, que haya transformado también su vida a través de esto. Muchas, me da escalofrío de solo pensarlo, porque uno cree que lo que hace es insignificante, pero para muchas personas es muy grande. Hay personas que sufren de depresión, hay personas que sufren de ansiedad, entonces cuando me dicen, Cata, cuando el macramé llegó a mi vida es una bendición, porque yo estoy tejiendo como loca y eso me saca de mis problemas y me permite, no sé, concentrarme en una actividad que me tranquiliza, que me pone en un estado diferente. Esto también me ha generado ingreso, entonces mira, tengo este emprendimiento y estoy vendiendo mis cosas. O no sé, alguna niña en algún momento me contó que se fue para un pueblo profesional y está en un café, tiene su café y está dando clases de macramé en un pueblo. Entonces son muchas personas que están en su casa, que se sienten agobiadas con muchas cosas en su vida, con muchos problemas, y digamos que esto les permite desconectarse de esos problemas y conectarse con una realidad diferente. Me encanta porque es como también la atención que requiere de alguna manera esas conexiones neuronales que también nos pueden llevar si queremos a esos recuerdos bonitos y conectarnos es con esos bonitos recuerdos, o también para sanar, como tú lo decías, como tengo estos momentos difíciles y a través de estos nudos de alguna manera yo empiezo también a soltar y a sanar. Así es. Por ejemplo, en los cursos pasa mucho que las personas llegan con muchas, me pasa mucho, y es que cuando están tejiendo, yo paso por el lado de la persona que está tejiendo y yo al tocar el tejido sé cuando alguien tiene mucho nivel de estrés o está muy ansioso y cuando es una persona más tranquila y más calmada. Y eso lo identifico en cuanto aprieta los nudos. Claro. Entonces las personas que vienen más estresadas, más cargadas, aprietan súper duro y cuando tienen que desbaratar es como más difícil. Entonces es como que suéltate, relájate, estamos aquí para disfrutar este momento, porque el momento de tejer o de dedicarse como a un hobby debe ser un momento de disfrute. Entonces eso es bien importante. Catalina, esa invitación a que te apoyen, a que apoyen a esa red de mujeres que estás creando día a día, se hace, y que esperamos que a través de Mi Parque Tu Casa se logre que otras mujeres se unan a esto, que entiendan que hay otra comunidad que las puede escuchar, que las van a entender, que les van a enseñar, que van a compartir conocimiento. Entonces, ¿cuál es la invitación que tú quieres hacer? Obviamente también para que te sigan, para que te compren, para que se unan a estos cursos. Invitación abierta acá en Mi Parque Tu Casa para que aproveches este directo y te dirijas a ellas. Claro que sí. No, para mí sería una felicidad tener a cuantas mujeres quieran apoyarme y acompañarme, mujeres y hombres, porque ahí tengo muchos hombres tejedores y son maravillosos. Entonces, apoyar este emprendimiento, soy una mujer, he sido ama de casa durante mucho tiempo, entonces ahora
ahora estoy en mi proyecto, apoyarme, a seguirme en mis redes sociales, a comentarme, igual están súper invitadas, en cualquier momento nos encontraremos en un curso y yo sé que lo van a disfrutar un montón. Entonces, bueno, básicamente esto es un emprendimiento con el alma, porque lo disfruto, porque estoy ahí para todos los que quieran aprender este arte. Entonces, bueno, básicamente sería eso. Ay, qué rico fue tenerte aquí, Catalina. La idea es seguir apoyándola a través de sus redes sociales. Catalina Arias Arte, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque Tu Casa y felicitaciones por tanto talento. Muchas gracias a ustedes. Un abrazote gigante, me encanta lo que haces, qué bonita energía la que tienes, sí. Y para adelante, mujer. Va a sacar muchas a otras mujeres y hombres adelante también. Un abrazo y gracias por hacerlo. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y regresamos con más información de hábitos saludables, de bienestar y todo eso. No se muevan, ya regresamos. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque Tu Casa, Manuela y yo haciendo chocolatico, porque esta mañana hoy en Medellín ha estado fría. Ahora te iba a decir, Manu, chocolatico. Es que yo la veía con los erizada. Pelitos de punta, y no precisamente por el que me está hablando acá en el apuntador. No, muy bien, me gusta mucho que sigamos acá en Mi Parque Tu Casa y vea qué rico, hablamos de nutrición, hablamos de meditación activa, cómo podemos apoyar a una emprendedora, cómo podemos apoyarnos a nosotros a través de la alimentación. Se los digo, por experiencia, cuando yo cambié la alimentación sabiendo que tenía una enfermedad autoinmune, a mí me cambiaron muchos síntomas, así que sí se puede lograr la, yo no sé si puedo hablar de cura, pero sí se logra que muchos síntomas se vayan o disminuyan mucho, así que inténtelo, y si le va bien, pues bien, y si no, pues sigue como está y pues ya, pero inténtelo, por favor. Pero lo importante, Manu, y yo sí lo he venido aprendiendo, porque yo empecé también ese ayuno intermitente y empecé con los dolores de cabeza y yo dije, no creo que sea para mí. Entonces, de verdad que es esa alimentación consciente. Si vamos a hacer esa dieta, como lo decimos, no es de que voy a quitar, sino y vea, yo le digo una cosa, bien. Es que el ayuno intermitente puede ser bueno, pero ¿quién se lo mandó? ¿Quién se lo está direccionando? Por eso. ¿Quién se lo está llevando? Es que el ayuno sí es bueno. Es que, ojo, exacto, es que es cuando empezamos a decir, exacto, es que esto no sirve y no, es que el ayuno no es para... No, seguro sí te sirve, pero tiene que ser un profesional que te diga cómo hacerlo y con qué romperlo. Eso es lo más importante. Y por eso siempre también tenemos aquí profesionales que nos enseñan, Manu, a mover el cuerpo, hacer ejercicios en casa, pero de una manera correcta. Y hoy tenemos a Jonathan García, licenciado en Educación Física, que nos va a enseñar ciertos ejercicios desde la casa. Así es la oportunidad. Manuela, no puedo salir a la calle porque todavía no quiero, es que no me voy a ir a meter a un gimnasio. Eso no es una excusa. Aprenda esos ejercicios, vean que en un cuadrito, en algo tan pequeño como el que él nos va a mostrar, se puede hacer tantos ejercicios. Así que vamos a ver esta siguiente nota de este profesional en deporte. Hola amigos de Mi Parque Tu Casa, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan García, soy entrenador personal y hoy les vengo a traer un súper entrenamiento de cardio intenso. Bueno muchachos, el entrenamiento de hoy va a ser un entrenamiento por tiempo. Ustedes van a tener 30 segundos para trabajo, 30 segundos para descansar. Les vamos a mostrar tres ejercicios que pueden hacer en la comodidad de su casa sin ningún elemento. Ejercicio número 1, al ancho de los hombros, sentadilla profunda, sacando tu cadera atrás, piernas fuertes, 30 segundos de trabajo, primer ejercicio. Segundo ejercicio, jumping jacks o saltos de payaso. En el puesto, abre y cierra las piernas, sube y baja los brazos, moviéndose. ¿Listo? Y tercer ejercicio, muy fácil, me van a hacer rodilla al pecho, rodilla al pecho. Cada quien suba la rodilla, trate de apretar su abdomen y estar concentrado en el movimiento. Recuerde que son 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso. Bueno amigos, nos vamos con nuestro segundo bloque de ejercicios. Son tres ejercicios. Es primero, isometría de pierna contra la pared. En una pared normal ahí donde está, flexiona las rodillas a 90 grados y se va a sostener ahí quietecito, sin apoyar las manos en las piernas, en el aire, 30 segundos. ¿Listo? Primer ejercicio. Segundo ejercicio, patinadores o saltos de lado a lado. Miren, muy fácil, estira la pierna y baja. Ese es nuestro segundo ejercicio. Y el último para rematar, un skipping en el puesto, subiendo rodillas y subiendo brazos. ¿Sí?
30 segundos por 30 segundos. Esto lo vamos a repetir 4 series. Amigos, recuerden, son 2 bloques principales de 3 ejercicios cada bloque. Eso lo debemos de hacer 4 series. Recuerde buena hidratación, tener una toallita a la mano para que se seque el sudor y no vaya a resbalarse de pronto en el suelo de su casa. Al final vamos a tener un estiramiento y una vuelta a la calma. Les voy a mostrar unos ejercicios básicos para que estiren. Cada uno de estos movimientos los hacemos 10 segundos. Van a ser piernas abiertas y primero hombro. Brazo derecho al frente y sostiene. 10 segundos. Derecha, 10 segundos izquierda. ¿Listo? Luego, por encima de la cabeza, tríceps. ¿Sí? 10 segundos cada brazo. Siguiente ejercicio, cuádriceps por detrás, mano cruzada. Y cuando estoy ahí, jalo un poquito. Hágase junto a un muro o a una sillita para que tenga equilibrio y no se me vaya a caer. Cambio, 10 segundos cada pierna. Abajo, el último ejercicio, tocando la punta del pie con las dos piernas estiradas del todo. Y trata de bajar a tocar la punta del pie. 10 segundos derecha, 10 segundos izquierda. Y ahí van a tener un súper entrenamiento para que lo disfruten en su casa. Chicos, el entrenamiento de hoy es un entrenamiento de circuitos a alta intensidad. La idea es trabajar por tiempo, como les he explicado, pero que usted sea capaz de hacer la mayor cantidad de repeticiones durante esos 30 segundos. Entonces, a exigirse bastante y vamos a darle. Me cuentan cómo les va. Muy bien, el profe Jonathan García, muchas gracias por ese entrenamiento. Lo que yo les dije es simplemente actitud, ganas, póngase los tenis, póngase la sudadera y vamos a hacer ejercicio. Eso es lo que usted necesita para su vida. Comenzar es difícil, pero se puede. Sí, y ni siquiera es difícil, es de decir, hoy lo voy a hacer 30 minuticos, mañana le agrego 5 minuticos y ahí uno se va yendo, pero es las ganas que usted tenga de salir de esa cama, salir de ese dolor y hacerlo. Hágalo, verá. También tenemos que decir, como todos los viernes, tratamos de tener esa cápsula de bienestar. Traemos también a esos profesionales que nos dicen, vea, en un minuto y medio yo les voy a decir o les voy a dar algunas pequeñas herramientas que nos sirvan para mejorar algún aspecto de la vida. Y este me encanta, Manu, porque qué bueno para estos días, algo que nos enseña a mantener la calma y a elevar la energía. Y Alejandra Suárez, terapeuta angelical, hoy en la cápsula de bienestar nos enseña cómo hacerlo. Hola a todos, paso a compartirles 5 recomendaciones que nos van a ayudar a mantener la calma y a elevar nuestra energía durante este tiempo. Mi primera recomendación es que conectes con el aquí y el ahora. Entiende que el pasado ya no puedes modificarlo y que el futuro es algo incierto para todos. Así que vive tu presente de la mejor manera posible y haz que cuente de manera positiva en tu vida. Mi segunda recomendación es la aceptación. Dejemos de luchar contra eso que no podemos cambiar o se sale de nuestro control y entendamos que si llega a nuestra vida es porque podemos vivirlo y porque nos va a aportar algo a nuestro crecimiento y a nuestra evolución. Mi tercera recomendación es trabajar en la gratitud. Agradece desde lo más sencillo, un alimento, tu trabajo, tu salud, tu familia, y vas a ver que eso traerá más bendiciones a tu vida. Mi cuarta recomendación, no pierdas la fe ni la confianza. Entiende que estamos atravesando por un momento de transición y que vendrán momentos positivos que alegrarán nuestra vida, así que simplemente confía. Y mi última recomendación, eleva tu energía. Mantente en calma, mantente contento, haz más de eso que te hace feliz, aprovecha cada segundo que tienes con tu familia y trata de alejarte un poco de aquellas cosas que no te generan tanta calma ni tanta paz. Si cada uno de nosotros se enfoca en elevar su energía, en mantenerse bien, vamos a aportar a un colectivo y vamos a ayudar a elevar la energía en general. Les mando un abrazo gigante. Conecto profundamente con lo que nos dijo ella. Si yo elevo mi energía, se la conecto o la conecto con ella, con él, y lo que hacemos es que elevamos colectivamente esto. También para ti, mi vida hermosa, ese camarógrafo que hoy está conmigo y hoy pues ha estado supremamente pendiente de mí. Para ti, besitos. Me encanta cerrar el programa con esta cápsula de bienestar, sobre todo porque es puente, qué rico empezar a conectarnos con lo que vibra bonito, con, como yo digo, bonita energía siempre. Bonita energía la que vamos a tener este fin de semana, que es puente,
a disfrutar, por favor, mucha responsabilidad. Si va a salir, hágalo, pero entonces utilice el tapabocas, ojo con el alcoholcito, lávese las manos cuando llegue a ese restaurante. Vamos a apoyar a toda esta industria, pero también cuidándonos mucho, por favor, se los pido que no quiero noticias que nos digan que nos van a volver a encerrar. Nada de eso, vamos a portarnos bien porque tenemos que reactivarnos todos. Y si no van a salir, pues aprovechen y vayan a ese canal de YouTube y miren qué programas se perdieron y quieren retomar y aprender nuevos hábitos saludables, pues ahí estamos nosotras compartiendo con www.telemedellin.tv. Allí en Mi Parque Tu Casa están todos los programas, lo pueden hacer a través de la página web del canal de YouTube, pueden seguirnos en Facebook, recuerden @telemedellin, también en Instagram, y nos vemos nuevamente el martes 9:35 de la mañana para que usted se conecte con la vida saludable. Se me cuidan, pues. Listo, chao, señoritos, chao. Usted también. Chao. Descanse. Chao a todos, gracias.